Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Castlevania Portrait of Ruin. Y como ya sabéis, tenemos aquí un montón de misioncitas listas para ir haciendo. Así que, bueno, vamos a venir por aquí de tranqui y vamos a continuar nuestra gran aventura. Nuestro plan yo creo que es un poquito bastante sencillo, pero vamos un poquito a dedicarnos, ¿no?, en este caso, a venir por aquí de chill a full y en este caso buscar aprovechar al máximo. Bueno, realmente no nos falta ni esto así, ¿no? A ver, tenemos ya el salto, así que esto va a ser más fácil que otra cosa. Pero bueno, vamos a venir aquí con el Tito Jonathan y vamos a venir por aquí para explorar un poquito esta parte más alta del castillo, ¿vale? Esto es solo para porcentaje de mapa explorado, así que no os preocupéis, pero aquí tenemos esto que veis aquí. Mejora todos los atributos de estado temporalmente. Bien, eso es bueno. Así que tenemos un nuevo y poderoso hechizo añadido a nuestro arsenal. Y obviamente ahora nuestro plan pasa por seguir avanzando aquí y en este caso ir a por nuevas cotas de poder. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir donde los cuadros de nuestras amiguitas y vamos a intentar decirles de completar el ritual para poder, en este caso, ¿no?, hacer todavía más cositas. Así que vamos allá. Vale, es hora de recibir el poder divino de los Richards, de los Belmont. No, perdón. ¡Ey! Vamos allá. Así que vamos al lío. Se viene combatazo, se viene momento épico. Os aconsejo que guardéis. Vale, pues lo que os digo, en este caso, antes de enfrentarnos al reto del matavampiros, yo lo que os recomiendo es que aprovechemos para levear a full, ¿vale?, con el tema de los minotauros y demás, ya que realmente ahora pues podemos aprovechar para sacar un poquito de oro y todo lo que tiene que ver con eso. También nos queda por explorar un poquito el castillo, pero es lo que os digo, a este enemigo mínimo os recomendaría, literal, que os enfrentarais en un nivel bastante más alto. Y cuando digo bastante más alto, estoy hablando de que, por ejemplo, el nivel que os recomendaría ahora mismo de subir en este punto de la aventura, podríamos pasarnos el último de los stages sin problemas y tal, pero es lo que os digo, es por ir avanzando cositas. Y el leveo ahora mismo con el tema del dinero y demás nos puede venir bastante bien. Así que mi consejo es que vayamos ahora un poquito aquí a levear, sobre todo por el tema de lo del tridente. Ya sabéis, en guías tenemos, porque nos van a dar una arma muy buena. En habilidades tenemos el tema de la jabalina, que la tenemos con 144, así que interesa poco a poco subirla. Entonces venimos aquí, es dos golpes y claro, me he cambiado de arma, claro. Voy con el matavampiros. F en el chat. Claro, aquí me interesa el látigo de la llama. Vale, ahí está. Esto le quita 152. Entonces, con el látigo de la llama, ahora mismo le hacemos bastante daño, ¿no? Ahí está. Vale. Uno, dos. Esquivamos. Uno, dos. Vale. Es uno. Epa. Dos. Es que no se puede así, tío. No se puede. O sea, me da toda la rabia porque, literal, es lo que os digo, se complica mucho a veces cuando está Charlotte. Uno, dos, esquivamos, ¿vale? Se supone que ahora es lanza, uno cae, lanza. A este no le da el otro ataque, creo. Ahora con esto lo rematamos. Toda una barra para un enemigo, o sea, es absurdo. Vamos simplemente a acabar con ellos para sacarnos para el arma y poco más. Ya sabéis que estas son las zonas de leveo fácil, aunque fácil implica lento también realmente, pero va muy bien en este punto del juego. Nos dan mucha experiencia y literal lo bueno es que nos pueden soltar buloba y nos pueden soltar anillos de estos de Hércules, que al final pues se venden en la tienda por una pasta. Entonces, para conseguir dinerito, de las mejores opciones que tenemos, ¿vale? Así que ya sabéis, ahí a full out todo. Vamos a seguir por aquí, acabamos con ellos de tranqui, de chill. Podemos ahora tirar, ahí está, bien hecho. Vale, entonces son dos golpes, ¿no? Vale. Y ahora pam. Ahí está la buloba. Bueno, pues ponemos algo. Poco a poco voy subiendo la habilidad de jabalina. La habilidad de jabalina con el anillo maestro se supone que es más fácil, pero como podéis ver, la tengo todavía en 424. O sea, cuesta bastante de subir, ¿eh? Es lo que hay. La pregunta es, si yo no la uso, ¿cuenta? No, la tengo que usarla. Me la he comido, ¿eh? Literal, esta me la he comido. Quiero probar a ver si con usarla contra enemigo funciona. Entonces, a ver, guías, es que eso depende. 464, sí, vale, entonces esto es más fácil de lo que pensaba. Podemos hacer esto, o sea,
Vamos a venir por aquí. Vamos a intentar hacer una cosa. Se puede guardar aquí, ¿no? Era así. Claro, pues vamos a hacer una cosita. Vale, aquí contra esto, lo que os digo, no me lo voy a pensar. Vamos a acabar rapidito con el enemigo este antes de que nos posea. Vamos a quitarnos aquí a la brujita. Vamos a ella, literal. Y venimos aquí a guardar. Esto es más fácil todavía, porque es lo que os digo, tenemos 776. La clave es que, claro, si nos han dejado muy tocar los minotauros, la salida otra de llegar al castillo y demás sigue siendo más factible. Porque claro, no te encuentras enemigos. O sea, tú imagínate que estás por aquí, te quedan 20 de vida, te pega uno de estos sin querer y la lías. Pues nada, sería parda. Cosas que pasan, ¿no? Vamos a ir por aquí. Vale, entonces, si yo ahora, por ejemplo, golpeo dos veces, con que yo golpeo una vez con jabalina, ¿no? Ya cuenta para que he usado el arma contra ellos. Entonces no hace falta matarlos con la jabalina. Es lo que quería comprobar, porque según la versión del juego, que, a ver, aquí en consolas obviamente va a ser todos igual, ¿vale? Pero es importante. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar tirándole la jabalina y simplemente ahora me lo cargo y ya está. Entonces con esto subir la jabalina va a ser más fácil, por tanto vamos a poder prepararnos el tema de la lanza legendaria para hacerlo rapidito, ¿vale? Ya sabéis, el objetivo hoy es intentar levear todo lo que podamos para por lo menos conseguir el hecho de bloquear el tema del poder del matavampiro. Nos lo podríamos dejar quizás un poquito también para atrás, sí, y explorar, pero yo creo que ahora contra Richard ya podemos. Podemos equiparnos con lo que vendamos de la Arculova y demás. Podemos en este caso equiparnos bien al personaje, que viene bastante bien. Y es lo que os digo, al final pues es un poquito, sé que parece peñazo, pero creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Por el tema de ir avanzando con todo. Ahí está. Hachazo. Uno, dos, tres. Vale, voltamos a los dos. Es que tened en cuenta que los PHs que dan los minotauros, pocos enemigos los dan, O sea, y estos, además lo que os digo, nos dan dinero y nos dan, en este caso, experiencia bastante. Porque fijaos que poco a poco pues voy subiendo. Yo contra Richard creo que con subir al 60, yo creo que me lo puedo hacer, ¿vale? De todo modo, lo que os digo, voy a... Esto de aquí voy a ignorarlo un poquito, voy a... Para que veáis un poquito simplemente cómo sube el arma, ¿no? De PHs y demás, que es lo que nos interesaba ahora para ir completando la otra misión. Si os fijáis, ya vamos por 1000 de la jabalina, ¿vale? Lo cual, pues nos puede venir bastante bien. Esto podemos utilizarlo para levear al personaje. Y también, en este caso, una cosa que mucha gente yo he visto que hacía en estos puntos del juego, era el hecho de que venía aquí y se subía casi todas las habilidades. Ahora, si os fijáis, el arma quita bastante más. O sea, el arma como que mejora. Ya no quita 38, ¿vale? Quita un poquito. Entonces, va bastante bien. No sé cómo iba el tema de lo del PH. O sea, en plan, no me acuerdo cuál era el máximo que tenías aquí, un poquito en plan de mejorar. Una vez llevas 1500, supone que hasta tope está como mastereado. Y entonces como que quita el máximo, creo que es. Que no, es lo que os digo, con tanto Castlevania, al final es una de las cosas que más me lía. Y a veces es como que no me acuerdo bien, ¿eh? O sea, poca broma, pero bueno. Aquí lo bueno es que veis que vamos tirando del hacha, vamos allá. Fuera. Venimos por aquí. ¡Minotauros a mí! Podríamos también dedicarle luego uno de los próximos vídeos que tengo que dedicarle es al tema de la antigua armadura hacha, ¿eh? O sea, ese modo va a ser brutal. Tengo muchas ganas, por lo que os digo, si están desbloqueados realmente todos los modos, es como wow, aquí vamos a poder disfrutar muchísimo de la aventura. Y bueno, vencer a 1000 enemigos, pues lo que os digo, es un poco pesado, porque vamos a estar un ratazo, pero bueno, es lo típico, ¿no? De hay que desbloquear un modo nuevo. Pues ahí iremos a tope. Está fuera, enemigos KO. Lo que os digo, tiramos el hacha. Y vamos ahí a esta subida de nivel bien top. Vale, por lo menos ya estamos al 53. Lo que os digo, hoy toca leveada, hoy toca ir a por Richard. Así que vamos a levear esto. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a estar haciendo esto para, lo que os digo, subirme la habilidad del hacha. Ya casi está, así que lo vais a ver. Y después me voy a quedar fuera de camaritas disfrutando de un montón de cosas. Ahí está, maestro, lo habéis visto, ¿no? Sale maestro, eso es que ya la hemos mastereado. Entonces si ahora vengo a guías, vengo a habilidades, me sale que esto ya está con 1500. Por ejemplo, ahora me voy a poner la... Me voy a equipar otra cosa, ¿vale? Literal. Con Jonathan para ir subiéndolo, pero esto lo voy a hacer fuera de cámaras. Por ejemplo, ahora la Biblia, ¿vale?
Así que nada, chicos, lo que os digo, ya está un poquito la fase inicial preparada. Vamos un poco ahora a levear a full a los personajes. Ok, pues lo que os digo, me he aprovechado un poquito y lo que digo, mientras he ido leveando, he aprovechado para ponerme a full con algunas de las maestrías de las armas. Así que ahora mismo me estoy subiendo la maestría de las granadas, que es otra de las armas que tenemos aquí ya desbloqueaditas. Así que vamos al lío contra los mutadores. Tenemos para vender bulobas, tenemos unas cositas ya para vender ahí guays, así que de paso nos vamos a sacar dinerito. Y ahí lo que veis, decís, ¡oh, una buloba preciosa! Sí, pero ya estoy a full, ya tengo 9, así que de momento no podemos sacar nada más. Ya sabéis que el objetivo de hoy es aquí subir a nivel 60, ya está hecho. Vale, me da igual no completar mi maestría, voy a ver un poquito qué tal. Me he puesto un montón de armas sin maestría. Vale, el cuchillo es fácil. Estamos ahora con la granada y llevamos ya 1100, o sea que va bastante bien lo que hemos podido hacer. Lo que os digo, me he subido unas cuantas cositas ahí a tope para ir avanzando. Y bueno, ahora sí que sí, vámonos de aquí de tranquis. Vámonos de nuevo al castillo y vamos a por el objetivo de hoy. Hoy me lo habíais pedido mucho y queríais que hiciéramos lo de Richer y el matavampiros, así que vamos allá con el Vampire Killer. Como podéis ver, de suerte seguimos con 33, lo que os digo, esto es lo que más cuesta de aumentar y demás. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es, antes de enfrentarnos al desafío, vamos a ir a otra cosa importantísima en esta etapa del juego, que no es otro que volver. Como ya sabéis, hemos subido la jabalina, hemos alcanzado la maestría con la jabalina, así que vamos a venir por aquí. Anillo de maestría que podemos comprar por 200.000, vale muy bien, podéis comprarlo además por 2 para aumentar todavía más los PHs. Pero bueno, es lo que os digo, yo lo que voy a hacer ahora es aprovechar, epa, no sé por qué se me ha puesto esto aquí, voy a aprovechar. Y ya que estamos aquí, pues lo que digo, venimos aquí y completamos la lanza legendaria, ahí está. Nos da la lanza Alucard, por cierto, una de las mejores armas del juego, si no me equivoco es... El nombre muchos ya sabréis de qué es, así que nos falta un poco irse mucho a ello. Pero bueno, ¿dónde está la lanza Alucard? Aquí está. 138 de daño. Lanza vinculada a Alucard. Antes la usaba Eric. Nos la ponemos, tenemos aquí un arma bastante, bastante poderosa, una de las mejores del juego. Y ahora pues vamos a venir aquí con Vincent Dorin y vamos a venderle cositas interesantes. Lo primero que vamos a buscar vender, ¿vale? Aquí ya veis que podemos aquí literalmente sacar mucho dinero. Vamos a buscar las buloba, ¿vale? Que está por aquí, la buloba. Ahí está, vale, pues vamos a venderle 8, nos quedamos solo con una, ¿vale? Y nos da 80.000. Y bueno, ya que estamos, vamos a ver el tema de anillos Hércules, que también nos resueltan los minotauros y nos habrán dado una auténtica pasta, que siempre va bien. Anillo Hércules, vale, tenemos 9, pues vamos a vender 7, me voy a quedar con 2, ¿vale? Vale, pues nos hemos sacado aquí 100.000+, así que ahora vamos a comprar y vamos lo primero de todo a venir por aquí. Bueno, si no me equivoco ahora, pues tenemos aquí para comprar pociones y pociones fuertes, así que vamos a ponernos a full, 12.000, ahí está, pam, vamos a full, lo consigo, tónicos a tope. Hay que aprovechar ya, estamos en las últimas partes del juego. Ahora comprar, en este caso gastar nuestro dinero en estas cositas, nos viene muy bien. Antídotos de veneno, también vamos a comprar a tope por si nos envenenan. Dos pociones antimaldición. Leche en polvo, pues lo que os digo, está a punto de caducar, no vale mucho. Billete mágico, vale. Esto es para volver aquí a la zona. Estemos en cualquier sitio, podemos regresar fácil, vale, así que es importante. Vamos a comprar la pista 5. Y, bueno, libro en blanco, voy a comprar varios. El Qatar. Y bueno, lo que más nos interesa, vamos un poquito a ello, ¿vale? Primero de todo, es una cosa que vale 200.000. Y no, no es el anillo. Estamos hablando de la salamandra, una poderosa magia para Charlotte que invoca un pedazo de monstraco enorme que nos va a venir muy, muy bien para esto, ¿vale? Esto es como ya veis, Mitsu. Estas podemos comprar varias porque se sube, ¿no? Vale, ahora tengo furia desatada, ¿vale? Podemos venir por aquí y comprar ahora, por ejemplo, si no me equivoco, la cadena platino. Y esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Vamos a ver qué cositas hay, anillo de perla o no. Yo voy comprando lo que vea que me falta, lo voy comprando y voy teniendo así stock de todo, ¿vale? Alados, Oxfords, botas de montaña, botas de combate, botas técnicas, ya os digo, tiara de diamantes, casco de samurái, ahora sí que lo tenemos. Para esto ya no me llega, ¿no? Pero bueno, para esto sí. Vestido de mico. Y ya nos hemos quedado peladetes. No pasa nada, ¿eh? Lo que os digo, gente. O sea, el dinero lo podemos farmear luego un montón de veces. Pero lo que sí que tenemos que hacer ahora es ir a por nuestro objetivo. Tenemos lo de la lanza Lucar completado, así que vamos a probar a enfrentarnos ahora. Así que sí que estamos a nivel 60 contra Richer. Y luego pues continuaremos un poquito explorando unas pequeñas zonas del castillo que, bueno, realmente lo podemos hacer ahora. Vamos un momentito aquí.
necesito venir a esta zona de aquí, ¿vale? Os voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Venimos a una zona que, como muchos ya sabréis, ya hemos estado en su momento, pero de la cual, mis amigos, pues aquí ahora hay un montón de cositas que vamos a poder coger. Así que vamos allá. Lo primero de todo, venimos por aquí, un momentito, de tranquis, ¿vale? Ya sabéis. Aquí tenemos una zona. Aquí para avanzar obviamente necesitábamos sí o sí la rana, ¿vale? Así que tenemos que convertirnos en rana, entonces vamos a venir a Charlotte. Le vamos a activar Mutar en Búho, también nos vale. O sea, podemos hacer que lance Mutar en Búho y ya está. Y pasamos igual, ¿vale? Así que ahí está. Vamos allá y al lío. Vale, pues por aquí ahora se ven cosas importantes. Fijaos, en este caso estamos en esta zonita del mapa y lo que hay que hacer... Espérate, no, me he rayado, se va por abajo. Será más fácil por abajo, bro. Fuera la muñeca asesina. Tío, ¿por qué no me hace...? Ahí está el Warfield, ¿bien? Vale, ahora aquí. De chill. Venimos por aquí. Este ya sabéis que lo hemos abierto, activado. Y ahora por aquí podemos usar esto para subir y coger cositas. Vale, ahí está. Que hacerlo de entrar por aquí, ¿no? A ver. Tan solo desde abajo, ¿no? A ver. Por aquí vengo. Técnica de combate, vale. Ahora, venimos aquí. Ah, es que me tengo que subir a otro ascensor. Vale, vale, vale. Esto es fácil. Vengo aquí y me subo a este ascensor. Vale, entonces con este ascensor venimos por aquí. Y ahora nos quedamos en la parte vacía. Entonces yo me dejo caer. Cojo por un lado el velo abierto. Y ahora por otro lado venimos por aquí y cogemos la boina de combate. Vale, estos objetos ya los hemos conseguido. Así que una cosita menos del castillo de Drácula que había que hacer. Y bueno, literal, lo del búho de la entrada ya lo habíamos hecho. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es, en este caso, avanzar bastante para continuar. Vamos a venir un momentito. Creo que lo más rápido que podemos, si no me equivoco, ¿no? Pero creo que lo más rápido que podemos... Bueno, podemos hacerlo más fácil. O sea, vamos a probar... Mira, vamos a probar el... billete. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde están los billetes? Billete mágico. ¡Oh! Estamos con Dorin. Guardamos partida. Y ahora, digo, no los veía, bros, no los veía. Vale, y ahora sí que sí, vamos a prepararnos para el duelo con Richard. Como podéis ver aquí, todavía no sale nada más. Podemos activar ya el nido del mal, lo voy a dejar activado. Pero hasta que no lleguemos a 999 o a 888% del castillo no se va a completar. Ya sabéis que es para acceder a la última área, que a su vez es como una especie de borras, que la verdad que ahí sí que os recomendaría un poquito de levear antes, ¿vale? Lo que os digo, tenemos que ver un poquito qué armas le pueden hacer más daño a Richard. Entonces... yo lo que os recomiendo aquí, tenemos varias opciones, hemos mejorado algunas. El Yagi Shuriken va bien porque dispara muy rápido, pero quizás tanto la cruz, ¿vale? Esto disipa el mal, así que no es lo más fuerte que hay en el mundo, pero bueno, lo contigo. Creo que le puedo hacer bastante daño. Vamos a probar un poquito, vamos a equiparnos aquí a full. Ya sabéis que lo que interesa aquí en este caso es el... vale, esto nos baja un poquito de ataque, nos sube la defensa, no interesa, ¿vale? Lo que interesa ahora es tener aquí el máximo poder posible. Entonces la lluvia y todo eso nos va a dar igual. El anillo maestro, que es para maestría, de momento nos va a dar un punto igual. Podemos el de perla, por ejemplo, que nos da defensa, ¿vale? Es la otra mejor opción. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Se viene lo bueno. Ha llegado el momento del porqué de este vídeo. Ya sabéis que también podemos revisitar luego las otras ubicaciones en las que al principio no podíamos hacer nada, así que es otra opción que podemos hacer en este vídeo. Pero lo primero y lo más importante ahora es venir por aquí y encargarnos del problema. Así que vamos a hablar con ellas. Y se viene lo bueno. ¿Está preparado para liberar el poder del matavampiros? ¡Sí, lo estoy! A ese reto tendrá que enfrentarse solo. ¿Estás seguro? ¡No hay problema! Lo entiendo. Loretta inicia los preparativos. Ahora mismo, Estela. Señorita Charlotte, apártese, por favor. Sí. Vale, eso es que vamos solos, ¿no? Está bien, ahora convocaré al último recuerdo de los Belmont que residen en el látigo. Lucha contra el recuerdo y gane para que el látigo reconozca como su propietario legítimo. Cuando lo haya hecho, podrá activar el poder real del látigo. Entiendo, no hay problema, es todo mío. ¿Preparada, Loretta? Sí, Estela.
Pues se viene, aquí está el crack, aquí está el pana Richard, vamos. Lo primero de todo tenemos que observar el tema de ataques que tiene. Ya sabéis que vamos con la lanza, así que es bastante easy el poder quitarle un poquito daños a lo fácil. ¿Qué nos ataca? Tenemos pociones a punta pala, así que no debería ser mucho problema, ¿vale? Entonces vamos a intentar, lo que os digo, voy a probar con diferentes armas. Por ejemplo, la cruz estoy viendo que no me sirve mucho. Vamos a meternos el Yagi Shuriken, que va bastante, bastante bien. Y vamos un momentito a usar objeto, vamos a usar pociones a punta pala, ¿vale? Ahí está. Vale. Bueno, el tema es que la jabalina va bastante. Vale, cuando se pongan cruz, le pongan a hacer bastante daño con los ataques estos. La esquiva de este ataque es bastante. Creo que se me ha fastidiado el mando, eh. Vale, vamos a curar un poquito porque me he comido unas cuantas buenas, así que una poción fuerte y tónico. ¡Ojo! Calaba con la hacha. Vale, ahí me ha sorprendido bastante, ¿eh? Me ha metido el hachazo y no me lo esperaba. ¡Oh! Me he echado en el rincón, tío. ¡Lol! Vale, se me acaba de... Literalmente, en directo, se me acaba de fastidiar el mando, bros. No sé qué está pasando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No me fastidies, tío! ¡Wow! Vale, ahí está. Linaje divino. Uf, se me ha rayado el mando. Creo que ha sido analógico. Un momentito. A ver, lo saco. Se ha liberado el auténtico poder del matavampiros. ¡Toma ya! ¡Vaya, has vuelto! Parece que está completo. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal el matavampiros? No hay problema, pero su poder es aterrador. Parece que las leyendas sobre él no mentían. Pero, lo sé, no lo usaré demasiado, ¿verdad? Lo haré lo mejor que sepa. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a no liarla, vale. Dice que nos relajemos, que estaremos bien. Y bueno, con esto, ¿qué implica toda nuestra aventurita, no? Como ya sabéis, ahora mismo lo bueno que podemos hacer... tenemos un par de cositas importantes para hacer con el matavampiros, ¿vale? La primera de ellas, ¿vale? Os recomiendo que ahora mismo nos lo equipemos. Ahora debería quitar bastante más, ¿vale? El matavampiros, como podéis ver, ha subido a 99. Así que esto se supone que mata vampiros y demás. Está mejorado, ¿vale? Tenemos un arma bastante, bastante potente. Pero lo que os digo, hemos conseguido acabar con... hemos liberado el poder del matavampiros. Y ahora pues vamos a guardar partida porque, aparte del trofeo, obviamente que es importante. Lo que os digo, vamos a intentar hacer un poco de backtracking para encargarnos de algunas de las zonas que ya hemos completado y así aumentar incluso un poquito el porcentaje. La primera de las que vamos a ir, obviamente, ¿vale? Por el tema de algo tan sencillo, es Ciudad Brumosa. Bueno, vamos a venir directamente aquí. Luego en Ciudad Brumosa, es que aquí también salen. Hay que buscar el esqueleto de... O sea, aquí lo que hay que hacer en la tumba de arena, hay que buscar acabar también con algún esqueleto, ¿vale? De los que hay por aquí. Así que nosotros venimos de tranqui, de los rojos, ¿vale? Para que cuente para el tema del bestiario. Bueno, vamos a venir, que aquí hay muchas cosas que hacer, ¿vale? De nuevo, lo que os digo aquí, lo bueno ahora es que con la velocidad que tenemos podemos hacer esto bastante, bastante rápido. Mirad cómo van cayendo ahora los enemigos ante el poder que hemos liberado. Lo que os digo, estamos muy OP ahora mismo, esto es bueno. Y bueno, vamos a ir de tranquis un poco, ¿no? A ver qué descubrimos aquí. Literal, no es que hayan ahora mismo muchas cosas por hacer, pero simplemente lo que nos falta es explorar un poquito algunas zonas. Con el tema de búho y demás, hay una zona que ahora vamos a poder llegar, que ahí sí que no habíamos llegado. Aquí ya sabéis que volvimos para el tema de la magia santuario. Pero bueno, ahora vamos a ir por aquí y ahí podemos ver ya estos enemigos. Como podéis ver, con esto, con este no los podemos matar, pero sí con el mata criaturas. Entonces, esperamos a que reviva y venimos aquí y mata criaturas los extinguirá. Estos enemigos no valen de nada, no tienen nada que farmear, así que nosotros ahora venimos por aquí y de tranqui lo que vamos a hacer es ir completando cosillas. Por aquí tenemos un nudillo Kaiser, bien. Y ahora vamos un poquito a todas esas zonas picudas, ¿vale? Que no hemos podido explorar en su momento en su totalidad, bien. Así que ya sabéis cómo va esto, venimos por aquí de tranqui. Y ahora con el supersalto este, esto es facilísimo de llevar a cabo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, boom, vamos para arriba, bien.
está la lluvia divina. Bien, por aquí como veis no hay nada, ¿vale? Pero el tema es que ahora sí vamos a poder hacer esto fácil. Entonces nos interesa. Venimos por aquí. Vale, ahí está. Esto con conseguirlo nos basta. Bien, venimos por acá. Volvemos a la habitación de Astarte. Es lo que os digo, esto ahora mismo es simplemente llenarnos un poquito el tema del porcentaje del mapa. Y para ello, pues básicamente vamos a aprovechar que tenemos ahora mismo todo listo. Ahora, como podéis ver, sí que gracias a estampar nos podemos venir a registrar todas estas habitaciones. Lo cual, pues nos ayuda bastante. Por aquí podemos venir por el de tranqui, ¿vale? Y aquí, pues, si os fijáis, ya nos sale todo esto explorado, ¿vale? Bien, seguimos bajando y vamos al lío. Aquí, como siempre, la zona era bastante sencilla, pero aquí, ¿vale? Como veis, por aquí no cuenta, pero lo que cuenta es que tenemos que venir por aquí, ¿no? A ver, vamos a jugar con esto para que aparezca el vampiro, el fantasma de Atocho. Ahí está, venimos aquí y ¡pam! Zona explorada, bien. Vale, pues esta zona ya podemos decir que a falta de lo de abajo la tenemos. Entonces ahora lo que hay que hacer es volver para arriba. Y tenemos que colarnos por el mecanismo central desde aquí. Para bajar hacia abajo a la última zona. Luego usaremos un billete mágico y nos volveremos rápidamente a nuestro destino para no tener ni que echar para atrás. Por aquí podéis aprovechar ahora mismo que estamos un poquito OP para incluso reventarnos a alguno de estos enemigos en busca de sacarnos alguna cosa extra. Así que vamos allá, ¿vale? ¿Veis? Un poquito por aquí, el farmeo. La verdad que no me acuerdo qué objeto soltaba. Este soltaba, creo que era uno, era, si no me equivoco, comida, ¿no? A ver. A ser de dos, está costando la vida, ¿eh? Poca broma. Que claro, al final la anfibaena soltaba, creo que era un equipamiento. Si no me equivoco, creo que era equipamiento. Y luego había algo más. Allá, pam. Fuera. A ver, para 94 experiencia que me da, pues no es que me rente mucho. Pero bueno, es lo que digo, a ver si hay suerte y nos suelta algo. No te vayas. Vale, de momento no ha soltado nada. Vamos a soltarle esta, a ver qué pasa. Fuera. Nada. ¡Tú! Vale, pues con el arma creo que es la mejor opción. A ver, voy bastante rápido así. Pero fijaos que no me ha soltado nada todavía, La verdad que hay enemigos que aunque ponga que es de dos estrellas, cuesta bastante, bastante el que te den cualquier objeto. Ahí está uno de ellos, vale, el cofre de rubíes, bien. Pero luego lo otro creo que era comida, ¿no? A ver. Vamos para abajo. Vale. Por aquí ya sabéis cómo va esto. Venimos por aquí. Curamos. Y vamos a buscar los dos puntos que tenemos por ahí. Uno de ellos es importante, que es el de arriba, porque creo que, si no me equivoco, este aquí trae un objeto, ¿vale? El primero de ellos. Así que vamos allá, esquivamos trampas. ¡Oh! Vale. Venimos por aquí. Fuera la... Vale, todo... Ah, claro, yo he equipado el matacriaturas. Me voy a olvidar ese detalle. Vale. Vale, por aquí, si venimos con el búho o venimos ahora con esto, tenemos el cuchillo Bowaka, una de las armas que nos faltaban y una de las cosas importantes para sacar en esta zona. Así que vamos a ir por aquí, acabamos con los enemigos, esto es fácil. Da igual lo que sea, los derrotamos. Vámonos de aquí. La pregunta es, ¿con las momias pasaba lo mismo? ¿Hay una gran momia o algo así? ¿Hay un faraón momia? Pregunta. Hemos visto que con todos los enemigos así que spamean, habían cositas de estas, así que por probar que no quede. No, las momias dejan de salir ya a un punto, ¿no? Vale. No me acuerdo yo de... Es lo que os digo, hay un par de cosas que aunque me haya pasado el juego... Es que este juego me lo pasa un mogollón de veces. O sea, el otro día lo estábamos hablando porque he mirado en la DS y flipas. O sea, tengo
una locura de partidas y todo ahí grabadas que digo, ostras. Tengo ahí el full, el 100% con un montón de cositas. Vale, por aquí como podéis ver, literalmente creo que aquí no había ya nada, ¿no? Yo, a ver, voy a mirar aquí. Ya estaba la armadura que era una lórica, ¿no? Que es la armadura esta típica de los soldados. Esta creo que ahora, a ver, creo que literal la lórica está mejor, pero nos baja la mente. Pero es muy muy buena opción. Entonces vamos a equiparla. Y ahora lo que vamos a hacer es usar objeto. Vamos a buscar el... billete, sale muy abajo, tío. Billete mágico, pum. Volvemos aquí con el crack. Y con esto hemos acabado una de las zonas, ¿vale? Pero es lo que os digo, ¿os acordáis que hay otras zonas en las que, pues, os comenté que habían un par de secretos? Pues bien, vamos ahora a visitar, ¿vale? Una de ellas. Esto es una de las cosas que más se os pueden pasar, creo que en el título. Y os lo voy a explicar bastante, bastante fácil. Vamos a buscar ir a Nación de Locos, ¿vale? Entonces vamos a Nación de Locos, que está literalmente aquí, ¿no? En la gran escalera. Y esto vais a flipar un poco, ¿vale? Os lo digo porque no es complicado llegar allí, pero ahora veréis, porque este... Yo me acuerdo que la primera vez que jugué al juego es una de las cosas que me maté bastante porque no sabía dónde estaba lo que buscaba. Entonces, yo aquí voy a intentar siempre explicar todas las cosas de la manera más fácil. Y mientras vamos disfrutando de un juego que, lo que os digo, para mí es un top en los Castlevania. O sea, me ha encantado siempre muchísimo y se nota, ¿no? Vale, ahora podemos venir por aquí más rápido. Esto ahora lo vamos a hacer súper fácil. Vamos a venir aquí a Nación de Locos. Y vamos a estar atentos a un pequeño truquillo, ¿vale? Esto aquí, hasta aquí todo parece bastante sencillo. Aquí decir, uy, pero si tienes todo el mapa explorado. Sí, efectivamente, tengo todo el mapa explorado. Es real. El mapa está completamente explorado, pero aquí había una zona que es importante entender un poquito esto, en la que creo que si no tenemos el hechizo de rana no podíamos en este caso mirar una cosilla, así que vamos un poquito por aquí, perdón, tengo que ir para arriba, ¿no? Sí. Vale, es aquí. Fijaos muy bien esto, ¿vale? Aquí cuando bajamos, ¿veis? Pues este objeto, o sea, no os podéis ni imaginar lo que me costó a mí. Con el búho también podemos, ¿vale? Es el velo sagrado, lo tenemos, listo. Y ya tendríamos esto hecho. A ver, lo que os digo, ¿es solo un objeto? Sí, pero os puede pasar que os lo dejéis y pues al final pues se puede ser un lío. El bosque de la muerte, como ya sabéis, ya lo hemos explorado entero, ya ahí no ha habido ningún problema. Así que ahora, literal, con esto tendríamos un poquito cubierto todo el objetivo que íbamos a hacer ahora, así que ahora ya directamente nos podemos buscar para bajar de tranquis e ir donde tenemos que ir, que es el próximo vídeo. Así que vamos a prepararnos, voy a usar un billete mágico, modo pereza máxima activado, ¿no? Ya hay que aprovechar billete mágico, venimos aquí con Vincent, bueno, voy a guardarme aquí, voy a ir para arriba. Vamos a ir al TP. Este aún no nos da ninguna misión, ¿no, Eric? Vale, de momento seguimos todo igual. Tenemos solo esas tres pendientes. Ya os digo que cuando completemos ahora el siguiente cuadro es cuando deberíamos desbloquear los 8. Así que venimos por aquí y ahora pues nos vamos a ir de tranquis a esta zona de por aquí para dejarnos todo listo para el siguiente vídeo. Lo que os digo, hemos desbloqueado el verdadero poder del matavampiros, que era el objetivo de hoy. Hemos hecho un poquito del backtracking, ¿no? Para aumentar el porcentaje, que también ayuda bastante. Y ahora pues voy a guardar partida y os voy a enseñar aquí para que un poquito llevéis el control de todo lo que hemos hecho a lo largo de la aventura. Por un lado ahora tenemos ya un 793,40, es decir, cuando completemos el siguiente cuadro vamos a poder desbloquear el nido del mal, importante. Luego, en el tema de guías, lo que nos interesa es en aventuras. Como podéis ver tenemos ya completadas, vale, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 aventuras ya, ¿vale? 28 aventuritas completadas, así que está todo listo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Y nos vemos en la próxima. Adiós.